mandato de 68 horas y es prolongada por el secuestro y unión amplios en tejidos. Aplicaciones terapéuticas. Las extensas investigaciones de la aplicación clínica de la eritromicina han mostrado su utilidad en diversas infecciones, pero solamente en unas cuantas sigue siendo el fármaco preferido. La dosis habitual de eritromicina oral, eritromicina base, emicin, lotisin y otros. Para adultos varía de 1 a 2 gramos al día de eritromicina base oral. 1 a 2 gramos. En fracciones iguales e igualmente espaciadas, por lo común cada 6 horas según la naturaleza y gravedad de la infección. Los sujetos toleran sin grandes problemas dosis diarias, incluso de 8 gramos orales durante 3 meses. Es mejor no consumir alimentos de ser posible inmediatamente antes o después de la ingestión de eritromicina base o del estearato. Dicha precaución no es necesaria con el estolato, ilosone, o etilsuccinato, pediamicin y otros, de eritromicina. La dosis de eritromicina oral es de 30 a 50 miligramos por kilogramo al día. En 4 porciones que pueden duplicarse en caso de infecciones graves. No se recomienda la administración intramuscular del antibiótico por el dolor que causa. Pocas veces se administra por vía intravenosa y se reserva para infecciones graves como la legionelosis. La dosis usual es de 0.5 a 1 gramo cada 6 horas. Se ha aplicado sin problemas por vía intravenosa cada 6 horas. Un gramo de gluceptato de eritromicina incluso durante 4 semanas, excepto la tromboflebitis en el sitio de la inyección. Se distribuye también para inyección intravenosa el gluceptato, lotisin gluceptate, y lactobionato de eritromicina, eritrosin lactobionate, IV. Eritromicina, marca Vioxin Film Tabs y gránulos para suspensión. Por lo común se administra en la forma de un régimen de dos dosis diarias, 250 miligramos dos veces al día, en niños mayores de 12 años de edad y adultos con infección leve o moderada. Dosis mayores están indicadas, 500 miligramos dos veces al día, en infecciones más graves como neumonía o cuando el cuadro es causado por microorganismos más resistentes como Haemophilus influenzae. En estudios clínicos, niños menores de 12 años de edad han recibido 7.5 miligramos por kilogramo de peso dos veces al día. Los regímenes terapéuticos contra la infección por Mycobacterium avium intracelular en adultos con SIDA pueden incluir dosis todavía mayores, por ejemplo, 1 gramo dos veces al día. Han sido variables los regímenes para tratar úlceras pépticas por infección por H. pylori y han incluido 3 dosis diarias. La citromicina, Citromax, está indicada únicamente en adultos y se administra 1 hora antes o 2 horas después del consumo de alimentos. Se utiliza un régimen de una dosis diaria con una dosis inicial de 500 miligramos en el primer día, seguida después de 250 miligramos al día. Los regímenes terapéuticos contra infecciones Mycobacterium avium intracelular o encefalitis por toxoplasmosis en individuos con SIDA obligan a veces a usar dosis mayores, por ejemplo 500 miligramos al día. El tratamiento de la uretritis no gonocócica no complicada supuestamente por clamidia trachomatis consiste en una sola dosis de 1 gramo de citromicina. Infecciones por micoplasma neumonía. La eritromicina dosis orales de 500 miligramos cada 4 veces al día o si no se tolera por vía oral entonces por vía intravenosa acorta la duración de la fiebre por M neumonía. Además acelera la velocidad de limpieza de los campos pulmonares indicadas por radiografías de tórax. La tetraciclina posee la misma eficacia. Enfermedad de los legionarios. La eritromicina se recomienda actualmente para tratar la neumonía causada por el neumonía, L. migdadei y otras especies de legionela, a pesar de que son muy prometedores en este sentido otros macrólidos y condoronas. El antibiótico puede ingerirse o aplicarse por vía intravenosa de eritromicina, 2 a 4 gramos al día durante 10 a 14 días.
Algunos clínicos recomiendan la administración concomitante de rifampicina en casos de enfermedad grave, pero no existen estudios con testigos que corroboren tal práctica. Infecciones por clamidia. Estas se tratan eficazmente con cualquiera de los macrólidos. Se recomienda en forma específica la azitromicina en vez de doxiciclina en personas con infecciones uretrales, endocervicales, rectales o epididimarias no complicadas. La mayor utilidad de la azitromicina se logra gracias a un mejor cumplimiento de las órdenes terapéuticas por un régimen de una sola dosis. Durante el embarazo se recomienda la eritromicina base a razón de 500 miligramos 4 veces al día durante 7 días como terapéutica de primera elección en infecciones urogenitales por clamidias. También se le prefiere en neumonía por clamidias en lactantes y en oftalmia de neonato, 50 miligramos por kilogramo al día en 4 porciones durante 10 a 14 días, porque en este grupo de pacientes está contraindicadas las tetraciclinas. Clamidia neumonía, TWAR. La clamidia neumonía causa neumonía y al parecer reacciona al tratamiento con 500 miligramos de eritromicina orales cada 6 horas durante 14 días. O 250 miligramos también ingeridos cada 6 horas durante 21 días. Sin embargo, si no están contraindicadas, las tetraciclinas pueden ser fármacos más útiles. Los regímenes posológicos de estas son iguales a que los de la eritromicina. Son escasos los datos clínicos, pero la claritromicina y la azitromicina también deben ser eficaces. Difteria. La eritromicina es muy eficaz para erradicar el estado de portador agudo crónico de bacilos diftéricos. Se ha observado que son eficaces 250 miligramos de etolato de eritromicina 4 veces al día durante 7 días en 90% de los adultos. Gran parte de los casos de ineficacia se debieron al incumplimiento de órdenes terapéuticas. Sin embargo, hay que recordar que la eritromicina u otro antibiótico no altera el curso de una infección aguda por bacilos diftérico o con peligro de complicaciones. Tosferina. La eritromicina es el fármaco más indicado para tratar infecciones por Bordetella pertussis y para profilaxia después de la exposición de todos los miembros de una familia y otros contactos íntimos. Se administra en el comienzo de la evolución de la tosferina. La eritromicina puede acortar la duración del cuadro clínico si se administra al comienzo. El fármaco ejerce poca influencia en la enfermedad una vez que se alcanza la etapa paroxística, si bien puede eliminar los microorganismos de la nasofaringe. Es importante obtener material nasofaringe para cultivo en toda persona con tosferina que no mejore con eritromicina porque se han señalado casos de resistencia al antibiótico. Infecciones por estreptococos. La faringitis escarlatina y las erisipelas producidas por estreptococos piógenes involucionan con los macrólidos. El tratamiento de dichos cuadros impide la aparición de complicaciones supurativas y suprime la formación de anticuerpos antiestreptocócicos. En niños que recibieron estreptococos de eritromicina se observaron cifras mayores de erradicación de estreptococos y menos efectos adversos que los que recibieron el etilsuccinato. El tratamiento con eritromicina al parecer produce una tasa de curación casi igual a la que se obtiene con penicilina G. La neumonía por neumococos reacciona a la ingestión de 250 a 500 miligramos de eritromicina cada 6 horas. Por tal razón, la eritromicina es una alternativa útil en el tratamiento de infecciones por estreptococos en sujetos alérgicos a la penicilina. Sin embargo, las cepas de estreptococos neumonía resistentes a penicilina y sobre todo las cepas que muestran este fenómeno en alto grado también lo son a la eritromicina. Es probable que las cepas en cuestión muestren también resistencia cruzada a claritromicina y azitromicina. Infecciones por estafilococos. La eritromicina es un compuesto alternativo para tratar infecciones relativamente menores causadas por estafilococos aureo sensible o resistente a penicilinas. Sin embargo, la aparición de un número importante de cepas resistentes a la eritromicina limita su utilidad. Al contar con las penicilinas resistentes a la penicilinasa, con las cefalosporinas y las quinolonas, ha disminuido de modo impresionante la necesidad de utilizar eritromicina para combatir enfermedades estafilocócicas grave. Infecciones por Campylobacter. Se ha demostrado que la ingestión de 250 a 500 miligramos de eritromicina 4 veces al día durante 7 días acelera la erradicación de Campylobacter jejuni de las heces en el tratamiento de la gastroenteritis causada por él, y también la terapéutica temprana en niños aminora la duración de los síntomas.
Sin embargo, en Tailandia la eritromicina no produjo beneficio detectable en lactantes, pues en dicho país prevalece la resistencia de los gérmenes a ella. La disponibilidad de las quinolonas, que son muy activas contra especies de Campylobacter y otros patógenos entéricos, ha aminorado en grado notable la necesidad de eritromicina para combatir dicha enfermedad en adultos. Tétanos. La ingestión de 500 miligramos de eritromicina cada 6 horas durante 10 días para erradicar Clostridium tetanum en personas con tétanos y que son alérgicas a la penicilina. Sin embargo, los aspectos fundamentales del tratamiento son el desbridamiento y el apoyo fisiológico, el uso de antitoxina tetánica y el control farmacológico de los opistótonos. Para sífilis también, para gonorrea también, el estolato. Para infecciones por micobacterias atípicas, se ha recomendado que todo régimen con varios fármacos para tratar infección diseminada por el complejo Mycobacterium avium MAC. Sujetos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, incluye eritromicina o azitromicina. No se recomienda ninguno de los dos medicamentos para la profilaxia o como único fármaco contra infecciones por MAC debido a la aparición de cepas resistentes. La claritromicina también se ha utilizado con aminociclina para tratar micobacteria en la lepra lepromatosa. Otras infecciones. Se han señalado algunos buenos resultados con la claritromicina y la azitromicina en el tratamiento de la encefalitis por toxoplasmosis y en la diarrea por Cryptosporidium, que constituye un problema en personas con SIDA. También se ha usado la claritromicina en regímenes por combinación contra la infección por H. pylori, que guarda relación con la ulceropatía péptica. Aplicaciones profilácticas. La penicilina es el fármaco más indicado en la profilaxia de recidivas de fiebre reumática, pero puede utilizarse otro compuesto antiestreptocócico en sujetos que son alérgicos a ella. Para este fin, las sulfonamidas son baratas y eficaces. Sin embargo, en algunos casos es preferible utilizar eritromicina, que también es eficaz. En el pasado se recomendaba a la eritromicina en vez de la penicilina en alérgicos para evitar endocarditis bacteriana después de métodos odontológicos o en vías respiratorias. La clindamicina ha sustituido a la eritromicina para utilizarse en individuos alérgicos a la penicilina. Efectos adversos. Solo